Esta es la tercera Feria de la Solidaridad y el Voluntariado. Hemos comenzado hace 3 años ya haciendo lo que llamamos en un primer momento la Semana de la Solidaridad y el Voluntariado. Y este año hemos llegado a la conclusión de que tendríamos que hacer una feria. Lo que hemos hecho es tratar de organizar la actividad con la participación de todas las asociaciones que tienen como punto en común el trabajo voluntario y el trabajo solidario. Hemos consultado con ellos, por ejemplo, las fechas, hemos consultado el lugar, hemos consultado el tipo de actividades que cada uno proponía, y de ahí que durante estos días de feria pues haya varios tipos de talleres, ¿no? Talleres dirigidos a niños, talleres dirigidos a las personas mayores. Una de las actividades que me parece que habría que resaltar durante esta feria es la lectura del manifiesto de la pobreza cero. Pues ante todo venimos a promocionar, porque Intermón Oxfam también se dedica a difundir el comercio justo, todo lo que es artesanía de las mujeres del África, de la India, etcétera. Entonces estamos aquí a nivel de tienda, ¿no? De productos que también tenemos en Babel, por ejemplo, en Castellón tenemos una tienda de comercio justo y todos estos productos los tenemos allí también. Es una parte de lo que Intermón se dedica. Nosotros somos una asociación de personas con discapacidad física y orgánica, pero más que nada es la integración total de las personas con discapacidad. Somos una asociación que se dedica a las barreras arquitectónicas, emocionales también, porque son muy importantes, y a un seguimiento de la persona con sus necesidades. Desde unos buenos cursos y unos buenos talleres para que la gente se pueda integrar, incluso para arreglar documentos, para el acompañamiento y la búsqueda de trabajo, hacemos un poquito de todo. Muy bien. Som l'associació Esmara, ajuda al poble saharaui. Solem replegar diners per enviar menjar allí en hivern i això. En estiu portem els xiquets així per a que passen l'estiu, engorden i se'n vagin allí més bé. Nosaltres som l'associació APAVIN, és una associació de pares adoptants i adoptius de vida real. És la primera vegada que participem en aquesta fira i volem, bueno, pues, donar-nos a conèixer una miqueta, ja que som una associació una miqueta jove, portem un any com a associació. Y respecto a esta feria, pues yo creo que es una buena acción que se debería de hacer más, poquito a poco, ¿no? Difundirlo un poquito más, todo lo que es ayuda solidaria, que la gente se conciencie de todo lo que, de los problemas y eche una manita. Pues esta feria para mí del voluntariado es lo que se ve. La gente no puede entender muchas veces que mucha gente se dedique a este voluntariado, un voluntariado que se está haciendo por el bien de toda la sociedad. Pues me parece una buena iniciativa, la gent coneix les associacions que n'hi ha i a més les associacions mos coneixem entre nosaltres i també mos podem ajudar. Hi ha hagut
prou participació, hi ha hagut tallers i la gent està prou animada. Me parece que es muy importante esto, ¿no? Que en Villarreal pues, hay una infinidad de actividades a lo largo del año. Queremos concentrarlas en esta feria un poco para que la gente se acerque, que vea quiénes son las entidades que trabajan en esto, que vengan, que pregunten en la feria.